Bueno, papá viene de una etnia, diríamos, o grupos originarios de lo que era antes que existiera la frontera entre Bolivia y la Argentina. Había una gran extensión geográfica en la que predominaba una cultura agroalfarera. Y el papá proviene de ahí, porque sus padres son de esa zona, los abuelos, todos vienen de lo que, bueno, por ahí se dice que es la América Morena, ¿no? De chico, él se ve que lo impulsaba interiormente a hacer algo. Y cuando bajaba la calle Alverso, de la casa donde él vivió, con una piedrita que levantaba de su calle de piedras, ¿eh? Iba trazando líneas en las paredes de piedra o de adobe, ¿no? Claro, quedó huérfano siendo chico, joven, y a partir de esa situación tuvo una vida muy trashumante. Fue nombrado maestro de dibujo y pintura en la escuela primaria, porque no solamente él es que pintaba y dibujaba, sino que era un maestro, porque iba enseñando. Mi nombre es Fabián Gaspar, desde el año 2010 soy director del Museo Mirador Pantoja, que está en la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy, más exactamente en la calle Alvear 560. Mirador Pantoja era mi abuelo. Esta casa se compró en el año 1970. Yo calculo que aproximadamente en el año 1971, fines, 72, lo que era el comedor de la casa. Mi abuelo, ya estando en vida todavía por supuesto, y mi abuela deciden abrir a los amigos, al público, eso, y cuelgan cuadros. Entonces eso sería el principio de lo que sería el museo Mirador Pantoja. Más un museo doméstico, más un museo casero, digamos. Y el 29 de noviembre del 2012 yo reinauguro el museo. A través de una puesta en valor que me dio la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. El museo tiene capacidad para colgar 23 obras cómodas, ¿no? Te estoy hablando de obras grandes que son parte de la exposición permanente. En cuanto a la restauración de las obras, hicimos un convenio, primero de palabra, después formalizado con el Museo Terry, con don Francisco Tinte. Cuando se empieza a terminar el edificio de lo que es el museo en este momento, bueno, teníamos que colgar obras y las obras estaban todas manchadas, los marcos estaban rajados, golpeados, despintados. Entonces don Francisco se ofrece a hacer ese trabajo de restauración. Ellos tienen un departamento de restauración de obras. Acá por suerte no tenés humedad, entonces se mantiene la pintura, más allá de el polvo, la tierra que puedan tener y la rayadura de los marcos, pero se mantiene la obra. Este lugar donde nos encontramos, que se denomina La Falda, tal como se denomina también el barrio, era uno de sus puntos favoritos para ubicarse, hacer bocetos o pintar, ¿no es cierto? Por las cualidades mismas de perspectiva que se ve el pueblo, ¿no? Tal es así, de la confluencia de las
de las dos cadenas montañosas que van a converger directamente en lo que es hoy el Angosto del Parchel. Tengo en mi poder justamente un retrato al óleo, que es un retrato mío, justamente que me hizo cuando yo calculo que debo haber tenido 10 años. Es decir, no solamente es un retrato al óleo lo que tengo, sino también un dibujo me los obsequió. Es decir, no solamente el mío, sino también el de mi hermano, porque somos dos hermanos. Entonces, a los dos nos retrató y a cada uno les dio el trabajo. Medardo era una persona muy sencilla, muy dado a los amigos, muy popular también dentro del pueblo, porque abarcaba varios aspectos, tanto como en la plástica o el deporte. Es decir, estuvo muy ligado, incluso llegó a ser presidente del Club Terry, que es el club, digamos, más viejo que hay acá en Tilcara, ¿no? Jugaba al fútbol, a las bochas, al billar, era entrenador del básquet femenino. Tenía muchas visitas, generalmente venían gente de Tucumán. En uno de los amigos así que tenía era Pompeyo Audiver, un grabador así de renombre, que venía con un grupo de alumnas, todos los veranos venían. Y hacían acá su salida a los alrededores, o se reunían a la noche a charlar. Bueno, para mí, como figura paterna, fue un hombre que siempre nos dio el ejemplo de ser sencillos, ¿no es cierto? Ser uno mismo, tal como era él. Él era así, una persona sencilla, dada, muy querida así por la comunidad, porque era un tilcareño más. Él no se presumía de ser un gran artista porque justamente era así. La obra de Medardo Pantoja expresa la inquietud y la preocupación que evidentemente tiene el artista por la situación social. Una situación social que se expresa a veces en personajes individuales, en primeros planos, con paisajes de fondo, que relatan o van narrando justamente lo agreste de la vida, lo rústico de la vida de la quebrada, de la puna jujeña, frente a la enorme dignidad de los personajes que Pantoja toma para expresar esta preocupación por lo social. Jamás llega este artista a una situación de denuncia en su obra o a través de su obra, ¿no? El personaje de Pantoja es Pantoja, justamente. Es este artista norteño, fuerte, potente y capaz de enfrentar toda realidad. Descubriendo esta maravilla carpeta de bocetos de Medardo Pantoja, nos permite comprender algunos detalles que hacen a esta parte académica de su formación. Podemos ir identificando, por ejemplo, cómo construye la figura humana, esta corporeidad casi escultórica que Pantoja otorga a sus figuras. Evidentemente son el resultado de un estudio sistemático, de un trabajo sistemático de taller que podemos identificar acá en estos bocetos. Esta corporeidad de las figuras de Medardo Pantoja va a ser un sello muy característico en su obra, un sello muy firme, muy potente, ya que asienta la figura
en el espacio, en el paisaje, ya que una de las modalidades más típicas de la obra de Medardo Pantoja tiene que ver con estas figuras en primeros planos, puestas, posadas sobre un paisaje de fondo que contrasta en tamaño con ellas. Este boceto es increíble, esta pintura, este estudio de color es increíble. Los tonos bajos, estos grises que en la escala van casi al negro y solo una que otra luz aparece, después se van a traducir en el color de Pantoja, en un color que jamás llega a la estridencia. Siempre los valores bajos, la luz que va tamizando el brillo del color y genera ese clima austero, ese clima de paz, de serenidad de los paisajes de nuestra quebrada y nuestra puna. Bueno, me llamo Gabriela Fernanda Gaspar, nieta de Medardo Pantoja. Sigo con mi vocación de ser artista, el de producir pintura, escultura, que esa es mi gran vocación y bueno, mi carrera en la vida, ¿no? Estamos en la Escuela Provincial de Arte, lugar que también fue el lugar donde él creó y donde él trabajó como docente. La influencia que dejó mi abuelo fue muy importante porque es como que se animó a salir de la provincia a buscar sobre todo, bueno, su bienestar económico, pero a la vez también encontró lo que él quería hacer, que es encaminarse hacia el arte. Estudió en Rosario, hizo una academia con Bernie. Y justo en ese tiempo, bueno, fue como una usina de artistas jóvenes que fueron a buscar una formación y sobre todo a buscar una nueva mirada de la estética, de cómo podían ellos encarar el arte, renovándolo, modernizándolo. Él, cuando salió, se formó, se nutrió, y lo bueno desde que él volvió a Jujuy. Cuando hablamos de la Mutualidad de Artistas de Rosario, hablamos de un colectivo, de un espacio físico y espacio en tiempo, un espacio de reunión, de discusión, de intercambio de pareceres ligados a lo artístico, pero también de intercambio intelectual, de generar discusiones frente a situaciones de la realidad social y de cómo expresar, cómo volcar artísticamente este concepto o esta idea que los artistas tienen, porque son grandes observadores, sensibles observadores de la realidad, y cómo plasmar esa observación en la obra. Resulta realmente muy interesante ver el paso de Medardo Pantoja por la ciudad de Buenos Aires y por la ciudad de Rosario a través de su obra. Si bien su obra no cambia, no se modifica en tanto a su esencia, sí es muy importante, muy, muy lindo ver de qué manera él se traslada, él traslada ese espíritu observador del paisaje natural al paisaje urbano y cómo produce un recorte de encuadre, porque la amplitud de la quebrada, la amplitud de la puna, es un importante contraste, es un fuerte contraste el que debe haber vivido el artista de repente en encontrarse en estos paisajes urbanos más cerrados, encuadrados por edificios.
La revista Tarja fue una revista muy importante porque era que convocó a muchos intelectuales y artistas, ¿sí? En la literatura, poeta. Medardo Pantoja, junto con Gropa, son los que daban toda esa movida intelectual en la revista. No solamente desde lo textual o literario, sino también se plasmaban obras de otros artistas que invitaban. Y hoy por hoy hay una recopilación de la revista Tarja en la editorial de la Universidad Nacional de Jujuy. Este es uno de los tantos talleres que se dicta acá en el Museo Medardo Pantoja, conjuntamente con el de música, con el de tejido hilado, con el de las tejedoras, vecinas y amigas. Y creo fundamentalmente que este es la función del museo dentro de la comunidad, que es, sea un espacio vivo y que se ofrezca y se abra hacia las necesidades de la comunidad, que no solo sea un frío espacio que muestre las pinturas de mi abuelo. Mi abuelo tenía esa impronta, ¿no? De socializar, de hacer cosas por la comunidad. Y bueno, mi idea es seguir caminando por ese legado que dejó mi abuelo. Nosotros con mis compañeras estamos participando hace un año con todas mis compañeras en el taller de tejido a dos agujas en variedades de prenda y colores. Yo aquí en este taller de tejido me vengo a perfeccionar en el terminaciones de las prendas, modelo de las prendas y a veces sacar los puntos. Nosotros las prendas que hacemos o perfeccionamos acá, la ponemos a la venta en distintos lugares. Hay compañeras que hacemos en distintos lugares de ventas. Para nosotros, en algunas compañeras, con esto solventan los gastos en sus domicilios o en su grupo familiar. Esta es la guitarra de Don Berardo. El cielo de Don Berardo está resumido en esta guitarra. Un luthier quiaqueño, Zambrano, que se le había hecho especialmente para él, y la verdad que es un orgullo ver, y en algunas oportunidades he tenido la suerte, ¿no?, de hacer música con esta guitarrita. Como decía su amigo, el Collito Mercado, deme niña esa boquita tan llena de encantos, clavelito tilcareño, clavelito blanco. Los talleres se desarrollan en todo el departamento, en toda la provincia en realidad. Y en lugares como Tilcara, en el caso del taller de música, los talleristas no hacen más que reforzar, ¿no?, el conocimiento que ya viene innato. El conocimiento se viene transmitiendo de generación en generación a través de la banda de Sicuri, de la Janata, del Carnaval, de Semana Santa. Todo quebradeño, todo jujeño, y esto lo podemos decir con mucho orgullo, ya lleva inmerso en su ser el ritmo, ¿no?, y la melodía. Y los talleres no hacen más que reforzar esto, pulir estos detalles que
a la larga terminan siendo grandes músicos en la quebrada.